Bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento, una herramienta vital. La ciencia y la tecnología lo que nos ayuda es estar informados y comunicados. Son la clave para salir de muchos de los problemas, de muchas de las cosas, las necesidades del país y del mundo. México tiene más de 17 millones de fumadores activos, de los cuales 7.1 millones fuman diariamente. Comparte con nosotros tus experiencias. La ley es para cumplirse ya y no en 6 u 8 años. Estas son algunas de las preguntas que se hacen. Alcanzando el conocimiento, herramienta vital. Bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento, una herramienta vital. Estamos aquí en esta feria, en esta Semana de la Ciencia y la Tecnología, en su edición número 20, justamente en una entrevista con el doctor Enrique Cabrero. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy contento de estar aquí en el evento con tanta gente, ¿no? Y con tanto entusiasmo. ¿Qué te ha parecido? Mira, muy bien. Yo creo que esta es una feria que atrae mucha gente, atrae muchos niños, eso es muy importante. La ciencia, la tecnología es algo que tenemos que inculcar desde tempranas edades. Ese ha sido uno de los rezagos que tenemos en México, que no siempre la divulgación científica y entusiasmar, hombre, a los niños, a los muchachos, de que la ciencia y la tecnología es una profesión muy importante y que además el mundo cada vez respeta y reconoce más a la ciencia y la tecnología. Por eso a mí me da mucho gusto que en esta feria, bueno, la cantidad de personas, creo que a estas alturas apenas el tercer día y ya van más de 40,000 personas que la han visitado. Sí, ha sido una locura. Y bueno, pues yo creo que esto ayuda mucho. Cuando uno ve a los niños entusiasmados con los experimentos que se les muestran, cuando los ve uno muy, muy contentos y con esta mirada, digamos, de inquietud, de tratar de entender mejor, no cabe duda que uno se felicita de estas manifestaciones, porque lo que estamos haciendo es despertar esa inquietud, que si logramos que en su casa, en su escuela, se le mantenga esa inquietud, pues estamos construyendo, creando a los científicos del día de mañana, que tanta falta nos hacen en México, ¿no? Sí, aquí ha venido gente de muchas edades, de muchos gustos, de muchas que se dedican a diferentes actividades. Aquí también hay una parte de innovación muy interesante. Este año la feria se llama Innovación y Descubrimiento. ¿Cómo ves esa la relación entre ciencia, tecnología e innovación? ¿Qué hace falta por impulsar en el país? Mira, sí, yo creo que es una de las cosas donde estamos trabajando más intensamente desde CONACYT, que como país tenemos que hacer un gran esfuerzo. Hay quien dice que la ciencia lo que hace es convertir el dinero en conocimiento y que la innovación lo que hace es convertir el conocimiento en dinero nuevamente, en riqueza económica para un país. En México hemos sido muy buenos a lo largo de muchos años en trabajar con grupos científicos, en generar conocimiento, pero todavía no hemos sido muy exitosos en transformar ese conocimiento en aplicaciones prácticas a la vida de las empresas, a la vida de los gobiernos, a la vida de los ciudadanos. En eso estamos trabajando. Es muy importante que los empresarios se inquieten también por cómo aplicar el conocimiento científico para derivar mejores productos, más competitividad de sus empresas, más productividad. Y que también los académicos, los científicos, estemos verdaderamente preocupados por acercarnos a los grupos empresariales. Esto se está haciendo en México poco a poco. De hecho, aquí tenemos una muestra muy interesante. Yo creo que todo el mundo debería de darse una vuelta porque, pues, fabricación de vacunas, nuevos dispositivos para estacionamientos, nuevos dispositivos para la producción en cadena de envases de vidrio. En fin, una gran cantidad de cosas que se han hecho aquí y que las empresas las han realizado con los apoyos que se han podido canalizar y se convierten en empresas innovadoras. Los países del mundo que más adelantados van es porque ya han desarrollado esa capacidad de innovar, de usar el conocimiento científico para mayor nivel de bienestar y mayor calidad de los productos y servicios que usamos. Entonces, yo creo que esta feria es una muy bonita exposición de cómo estamos haciendo las cosas y tenemos que hacer mucho más. Todavía nos falta un largo recorrido, ¿no? Estamos a final de año y bueno, ya está pues cercana la discusión del presupuesto. ¿Cómo le va a ir al CONACYT? Bueno, pues esperamos que bien. La propuesta que el señor presidente envió al Congreso es una propuesta que
trae un 17% de incremento a todo el paquete de ciencia y tecnología, y particularmente el CONACYT prevé un incremento del 20%. Eso estaría muy bien. Eso estaría muy bien. Todavía el camino es largo para llegar al 1% al final del sexenio, que es el objetivo que se ha planteado el señor presidente y en el que estamos trabajando, pero sin duda alguna estamos trabajando muy bien. Este incremento de recursos genera que la comunidad científica está contenta, los grupos empresariales están interesados en poder participar más activamente en la innovación y la vinculación con las universidades. Y bueno, pues yo creo que es el mejor momento. Los legisladores han mostrado muy buena disposición. Yo espero que esto se mantenga. Y bueno, pues enhorabuena, porque entonces el año próximo, de ser así, tendremos una mejor feria como esta, con más gente, con más exposiciones, porque eso le hace falta mucho a nuestro país. Más proyectos. Y por último, también en otro asunto, tú has dicho que a partir de 2014 el CONACYT va a cambiar algunas cosas. ¿Ya tienen en mente algunas reestructuras, algunas situaciones? Bueno, hay algunas cosas nuevas, sin duda. Se acaba de ofrecer una nueva convocatoria para investigación. Es una convocatoria inédita que se llama Desarrollo Científico para Atender los Grandes Problemas Nacionales. Las convocatorias de ciencia básica van a continuar, como siempre, porque es muy importante que cualquier investigador pueda investigar lo que su inquietud le plantee. Pero esta otra convocatoria de la que hablo, pues sí es muy interesante, porque claramente estamos, por ejemplo, en salud, convocando investigación en temas de obesidad, de diabetes. Estamos convocando gente para temas de cambio climático, desastres naturales, para temas de adicciones, en fin. Tenemos ahí una lista de, digamos, los 10 problemas nacionales donde la ciencia y la tecnología en México tiene que contribuir lo más rápido posible, porque son cosas que nos angustian como país y que tenemos que encontrar mejores soluciones. Esta nueva convocatoria ya está, se cerró con una demanda de más de 1.600 proyectos, que es una gran respuesta. Y estamos ahora en el año próximo, si el presupuesto se aprueba en los términos que se envió, por ofrecer una convocatoria para jóvenes investigadores. Esto es otra cuestión inédita, muy interesante, porque entonces lo que estaría haciendo CONACYT es dotar de plaza a un número muy importante de jóvenes investigadores y poderlos colocar en las universidades y en los centros de investigación. Venía una queja desde hace muchos años de que los jóvenes investigadores no siempre tienen las posibilidades de trabajar de inmediato en México en las mejores instituciones, y con este paquete, digamos, de cátedras para jóvenes investigadores, esto se va a empezar a resolver. Entonces, bueno, es otro de los pasos muy importantes, y varios otros de los cuales iremos platicando una vez que el presupuesto esté aprobado. Muy bien. ¿Con qué mensaje te despides para el público Alcanzando Conocimiento y de toda esta feria que viene aquí? Sí, invitar a todo el público, a toda tu audiencia, a que venga a visitar esta feria, y que en caso de que lo vean, ya que la feria terminó, de todos modos sigan muy atentos. Desde CONACYT y desde varias otras instituciones vamos a hacer un gran esfuerzo para que nuestros niños, nuestros jóvenes y también los ciudadanos comunes y corrientes entiendan mejor lo que es la ciencia, para qué nos sirve la ciencia. Tenemos que hacer un esfuerzo. Los países con una cultura científica son los países que tienen un futuro más claro. Y nosotros queremos proponer eso, queremos promover eso, y seguramente entonces la gente del auditorio podrá estar muy atenta y muy interesada a otras manifestaciones como esta que seguiremos proponiendo. Pues muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Guerrero, ¿sí? Gracias a todos por estar con nosotros aquí en Alcanzando el Conocimiento, una herramienta vital.